canción basada en hechos reales, donde Cariaco fue víctima de la naturaleza, o donde la naturaleza reclamó lo que por derecho le corresponde. Es Aníbal Antonio, con mucho respeto para mi pueblo. Cariaco, escucha, pon atención a mi canción. Si no sabes lo que digo, no hace falta explicación. Aún recuerdo cuando la naturaleza atacó, un 9 de julio Cariaco lloró. Escucha, pon atención a mi canción. Si no sabes lo que digo, no hace falta explicación. Aún recuerdo cuando la naturaleza atacó, un 9 de julio Cariaco lloró. 9 de julio del año 97, parecía un día normal, común y corriente. Cariaco no sabía lo que le esperaba, la naturaleza le tenía una mala jugada. A veces no sabemos el porqué de las cosas, y después del tiempo es que le encontramos un poco de lógica. Solo Dios, el Todopoderoso, sabe lo que hace, para ver si sus hijos son capaces de superarse. Sé que no nos gusta recordar momentos malos, pero un consejo yo le doy a todos mis paisanos. Después de la caída, brindémonos una mano, que si a la ley vamos, todos somos hermanos. Ese 9 de julio sentíamos miedo, ¿qué pasaba en Cariaco? A eso me refiero, con ustedes soy completamente sincero, y que descansen en paz los que en ese día fallecieron. Escucha, pon la atención a mi canción. Si no sabes lo que digo, no hace falta explicación. Aún recuerdo cuando la naturaleza atacó, y un 9 de julio Cariaco lloró. Escucha, pon la atención a mi canción. Si no sabes lo que digo, no hace falta explicación. Aún recuerdo cuando la naturaleza atacó. Comenzaba el día, todo parecía normal. Los niños a la escuela y la gente a trabajar. Cada quien de sus cosas estaba pendiente. Pero ese día todo iba a ser diferente. Poco a poco se fue desarrollando la mañana, sin saber todavía lo que nos esperaba. Se hicieron las 12 del mediodía y las calles de Cariaco completamente vacías. La gente decía, qué calor está haciendo, y por debajo de Cariaco el vapor iba creciendo. Se hicieron la 1 de la tarde y los que tenían que estudiar se iban a sus clases. Llegaron las 2, algunos niños iban al estadio a jugar fútbol o béisbol, otros para la orquesta o para la danza, y la mayoría de los cariaqueños se quedaban en sus casas. Mi respeto para todos los paisanos, en especial aquellos que perdieron un familiar en esas fechas. El 9 de julio forma parte de nuestra historia, historia que quise redactar en una canción. Y para esta nueva generación de jóvenes que nacieron después de la tragedia, si desconocen de este tema, aquí se los narro. Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde, el calor en Cariaco era insoportable. Se veía claramente cómo emanaba el vapor, pero aún estaba por venir lo peor. Cuando se hicieron las 3 y 20, la tierra comienza a moverse de repente. La gente se preguntaba, oye, ¿qué está pasando? Y resulta que un terremoto mi Cariaco estaba azotando. Un sismo de tanto punto tanto en escala de Richter azotaba mi Cariaco y lo ponía triste. Ahí no se veía quién era macho, quién era varón. Todo el mundo lloraba por tan inmensa destrucción. Recuerdo yo estaba en la orquesta sinfónica, y como apenas era un niño no encontraba lógica. Estaba asustado, no sabía qué hacer, y lo primero que hice fue correr y correr. Tomé mi instrumento y salí corriendo como loco, y lo primero que vi fue cómo se cayó el Banco Orinoco. Me llené de valor y me fui corriendo entre tanta gente, y se escuchó una voz gritar, se ha caído Valentín Valiente. Dios mío, ¿qué era lo que estaba pasando? Me fui para mi casa corriendo y llorando. Abracé a mi madre y le dije, esto parece fin de mundo. Ella me respondió, hijo, se ha caído Raimundo. Cariaco, sigo haciendo música. Es Aníbal Antonio, junto a Yanco el General, en colaboración con el señor Félix Lezama, Oliver Producción, JC Studio, grabando músicas por toneladas. Gracias a la gente que confiaron en mí y esperaron por mí. Agustín González, Xavier Moreno, tú lo sabes. Sí. Aníbal Antonio. Saludo a DJ Daniel Bellorín, apoyando el talento venezolano.